Pues hey, muy buenas a todos chicos y chicas, youtuberos y demás seres que son de Aperture Science, ¿cómo estáis? Sí, soy yo, Juanjo Bedic, en colaboración con Producciones Ayac, y hoy os voy a traer lo que es el primer tutorial para que podáis jugar conmigo a este juego que es Portal 2. ¡Wee! Portal 2. Entonces, hoy os voy a explicar lo que son los unos primeros pasos antes de nada, y luego intentaré explicaros cómo jugar con gente que es de PC. Así que vamos a darle lo que es al play y darle caña. Perfecto, vamos a comenzar. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el juego, la compatibilidad. ¿Quién puede jugar o quién puede jugar conmigo al Portal 2? Pueden jugar si sois de PC en Steam, que os lo podéis descargar, o también los que seáis de PlayStation 3. Los de Xbox, lo siento mucho por deciros esta mala noticia, pero tenéis que jugar con otros de Xbox. Lo siento, no se puede hacer esta compatibilidad como tenemos nosotros en PlayStation 3. También tener en cuenta los artilugios. Me explico. Si yo, por ejemplo, soy de PlayStation 3, puedo jugar con mando de PlayStation 3, qué bonito mando tengo, o también puedo jugar con PlayStation Move, pero luego más adelante explicaré lo que son los DLCs. Pero primero tenemos que tener las herramientas, que es mando, los que seáis de PC, si tenéis la compatibilidad de jugar con un mando compatible con PlayStation 3 y PC, o solo de PC, que también puede valer. Y los de Xbox, pues también vuestro mando, o si lo tenéis en versión PC, pues también podéis jugar con un mando. Y ahora vamos a explicar ahora lo que viene a continuación, que son los DLCs. Bien, pues ahora vamos a empezar con los DLCs. En PlayStation 3 tenemos un DLC que, a ver si lo encuentro, se llama Per Review. Como viene aquí especificado, Per Review viene en este juego. Pero de todas formas, si no lo habéis comprado Essential, también lo podéis descargar en PlayStation 3. Y también para los que seáis de Xbox, también. Y en PC también tenéis lo que es este contenido descargable. Pero cuidado, aquí hay una pega. Y para ver, los que sois de PC también os podéis bajar una aplicación, que también lo he visto en Steam, que es que podéis crear vuestros niveles para Portal 2. El principal problema es que los que somos de PlayStation 3 y los que sois de Xbox no los podemos jugar, solo es compatible con versiones de PC, nada más. Entonces esa es la única pega que nosotros vamos a tener. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente punto. Esta parte que voy a pasar del tutorial, o bueno, que vamos a pasar del tutorial, lo voy a denominar como consejos. A ver, si no habéis jugado a Portal 2, o si no tenéis ni idea de qué va la historia, yo lo que os voy a recomendar, a ver si lo puedo encontrar, aquí está, es, si no habéis jugado a Portal 2, pues hombre, yo lo que recomiendo es que juguéis primero a Portal 1. Eso ya como vosotros veáis, si sois de PlayStation 3, buscad el juego por Half-Life 2 de Orenbox, este que lo podéis ver aquí. Tenemos el Portal 1, este está en inglés, los que sois de Xbox lo vais a tener los subtítulos en español, o si sois de PC también os lo podéis descargar, más que nada para entender la historia de este. También recomiendo que vosotros juguéis primero el modo historia, como yo he hecho con el Portal 2 y también lo he hecho con Portal 1. Uy, lo he puesto al revés, ahí está. Entonces, una vez que os hayáis pasado el modo historia, entonces ya podéis empezar a hacer lo que es el modo online. Entonces, ¿qué necesitaréis para el modo online? Para jugar online, si vosotros sois de PC, podéis utilizar cualquier tipo de auriculares o incluso podéis hacerlo desde el propio Steam. Si nosotros, que somos de PlayStation 3, que tenemos el Steam, con solo utilizar lo que es nuestro micrófono o nuestro headset, que es el auricular este que tenemos, el de Bluetooth, también podemos hablar. Pero si queréis utilizar otros medios, también son admitidos, por supuesto. Y poco más os tengo que destacar. Luego, ¿qué más tengo que destacar? A ver, si no se juega, tal, etcétera, poco más, etcétera. Y lo más importante para todo lo que es jugar a Portal 2, que es sincronización, que si no, luego pasa lo que pasa, que no hacemos bien los puzzles y tardamos 20.000 años. Y bueno, ahora voy a pasar lo que es a la siguiente parte para explicaroslo un poquito mejor, cómo lo he desarrollado, aunque lo he explicado ahora todo muy bien. Y ahora voy a hablar con algunos amigos míos que los tengo en Skype para que puedan echarme una mano. Así que vamos para allá. Pues bueno amigos, pues ahora ya estamos aquí en mi PlayStation 3, ahí está GLaDOS en el fondo, pero hoy estoy con dos buenos amigos míos, claro, por supuesto, y si es posible jugaremos los primeros niveles para que veáis un poco cómo va. Y entonces estamos aquí con dos amigos míos que son el señor Ornake, por favor preséntate. Hola youtuberos, soy Ornake1. Este es el especialista que tenemos en Team Fortress 2, que vamos, es la hostia con el chino Cudeiro y con unas navajas.
Y también tenemos a otro amigo mío que no está aquí en Steam. Ah, bueno, sí, sí está en Steam. Que sí. Se llama el señor Juego Víctor, que es el especialista en Death Island matando zombies en una isla paradisíaca. Por favor, preséntate. Hola a todos. Vale, muy bien. Entonces hoy os vamos a explicar un poco cómo se hace para jugar lo que es un modo cooperativo. Yo soy en versión PC, digo, en versión PlayStation 3, y Ornaque, que va a ser nuestro invitado, que va a jugar, porque yo he jugado con Juego Víctor, lo siento Juego Víctor, pero él va a ayudarnos con lo que es el juego. Recordar que tanto Juego Víctor como Ornaque son versión PC, entonces claro, le doy al select y mira, ahí tenemos a Ornaque, que me ha enviado una invitación, entonces voy a aceptar la partida. También se puede hacer así. Y entonces, somos dos robots. ¿Quién quiere ser el supositorio y quién quiere ser el gordo? Creo que eso es aleatorio, no sé. Creo que es el que crea la partida es uno y el que se une es otro, no lo sé. Bueno, yo me acuerdo que con Juego Víctor, que me tocó el puto gordo y él era un supositorio. Es que no entiendo cómo es esto, macho. Es que es increíble, un supositorio. Entonces, bueno, como veis, yo estoy grabando en PlayStation 3 y Ornaque es en PC. Entonces, para que veáis esa compatibilidad que he mencionado anteriormente. Entonces, si podemos hacer el primer nivel, no lo quitamos. Y luego, lo que voy a hacer, si estáis de acuerdo con vosotros, chicos, es un día jugaré con uno y con los demás juego fuera de cámara. Para que así vayamos todos y si tenéis dudas, pues retrocedemos, lo hacemos fuera de cámara y ya está. ¿Os parece bien? Por mí, perfecto. ¿Y tú, Juego Víctor? Por mí también. Perfecto, y así, además, hay algunos trofeos. Bueno, para empezar, este es Atlas. ¿Y el otro cómo se llamaba? Peabody. Joder, menudos nombres tiene, macho. O sea, soy una especie como de guía Kamsa gigante por Atlas. Vamos, vamos, pregúntame por España, por los países, o bueno, vete tú a saber. ¿Y tú qué vas a ser? ¿El supositorio? ¿Quiero que Ornaque sea el supositorio o quiero que sea Ornaque el supositorio? No, mejor. Creo que lo soy. No, no. Sí, lo soy. Joder, siempre soy el puto gordo. Es que, macho. Bueno, mirad. Vale, perfecto. Bueno, mirad, ¿veis? El que está saltando el supositorio gigante es Ornaque. Entonces, mira, ¿veis? ¡Oh! ¡Oh! Uno, Ebriki Dance. Dos, el saludo. ¡Eh, qué tal! ¿Veis? Yo con la cruceta, si yo doy a la cruceta y luego con el joystick, puedo decir, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Go! No jodas, ¿dónde? Nada, nada. Ah, entonces, yo también tengo otros saludos como jugar al piedra, papel, tijera. Venga, un, dos, ya. ¡Bien! ¡He ganado! Sí, sí, venga. Vamos a intentarlo otra vez. Bueno, hay muchos trofeos. A ver, voy a intentarlo. ¿Listo? Venga, un, dos, ya. ¡Bien! ¿Otra vez? Sí, sí, soy el puto amo. Que sí, venga, la última y a ver si te gano. Venga, un, dos, ya. ¡Oh, venga ya, hombre! Pero si ha sido papel, ha sido papel. Bueno, fijaos, yo puedo, a ver si me acuerdo, a ver cómo se hace, los controles. Bueno, mirad, ahí tenéis un pantallón gigante que muestran nuestros pasos, nuestros portales atravesados, un poco como la información, por así decirlo. ¿Veis? Puedo hacer zoom con el R2. No sé qué botón tienes tú, Ornaque, para hacer el zoom. El botón central del ratón. El botón central del ratón, luego. También hay que hacer algunos trofeos, como por ejemplo, choca esos 5. ¡Hey! ¡Ahí está! Y entonces vamos a hacer la primera prueba, ya de la que estamos, para que lo veáis. ¿Quieres dejar de saltar? Es que, bueno, yo como tengo todo el cooperativo pasado ya, tengo todas las puertas abiertas ya. Claro, pasadas. Ahí está. ¿Tu juego, Víctor, tú lo tenías todo pasado o te quedaban algunas? No, del todo no. Jugué con Ornaque hace tiempo ya. Ah, vale, ya voy. Bueno, vamos a empezar la primera prueba, que es fácil, son 6 niveles. Vamos a empezar por el primero. ¿Y qué debo deciros? Ah, sí, o sea, Ornaque es de PC. Yo soy de Play 3, pero si jugamos fuera de cámara, que sí. Pues no te muevas tanto. Puedo utilizar el micro de la Play y ellos pueden utilizar el micrófono que tengan de PC para comunicaros, que ya lo he mencionado. Bueno, ¿estás listo, Ornaque? Uh-huh. Pues venga, yo ya voy. A ver si te puedo mandar un saludito. ¿Esto qué es? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Soy el ingeniero! ¡Oh, me he reído! ¡A la banda! ¡Vamos para allá! ¡Wow! ¡Qué despierte, chaval! ¿Algo que decir o algo que aportar sobre Portal o vuestra experiencia, chicos? Es un juego de puta madre. A mí me parece que... Perdón por la expresión, pero... No, tú tranqui. Un juego buenísimo, me parece. Un juego que sin disparos ni nada te consigue entretener bastante. Y eso, pues, tiene mérito. Yo he de deciros, chicos, que vosotros vais a tener una ventaja, que lo he mencionado en el tutorial, y es que vosotros os podéis crear los niveles.
Porque podéis compartirlo en versión PC. En PlayStation 3 nosotros no podemos jugarlo, ni en Xbox, claro está. Bueno. Este programa de pruebas se creó eliminando un programa más. No. Ah, sí. Vale. A ver. Pues ¿sabes qué te digo? Que me río como el ingeniero. Qué bien se me da. Oh. Vale, muy bien. ¡Hostia! ¡Oh! Esto menos mal que lo he grabado, ¿eh? Bueno, si lo llega a ver el juego Víctor, entonces, a ver. Primera prueba. Ya no sé ni qué tengo que hacer, pero bueno, me da igual. A ver. Creo que es... Ah, vale, espera, a ver. Yo aquí creo un portal. Y creo aquí otro. Venga, pasa. Creo que, a ver... ¿A qué la hemos cagado? ¡Eh, no, me está viendo GLaDOS! Espera, voy a saludarla. Hola, GLaDOS. ¿Qué tal? Pasa por aquí, espera. A ver, ¿por dónde? Por la puerta de la otra... A ver, voy para acá. ¡Uy! No, por aquí no. Joder, a ver, que ya estoy... Dios, ya estoy violando esto, ¿eh? Ahí. Ya estoy aquí. Entonces... Ahora por un portal ahí. ¡Ah! No. Espera. Un portal ahí. Sí, y el otro aquí. Y el otro, a ver, ¿dónde? Ahí. Perfecto. ¡Listo! Y ahora veis, esto es lo que yo decía, la sincronización. Lo que no sé es, ¿hay que estar ahí los dos para que se abra la puerta? Creo que sí, ¿no? Sí. Oye, siempre he tenido una pregunta. ¿Por qué andas como un poco maricón, sabes? Es que me encantan tus andares. Es que pareces como... ¡Ay, Dios, me estoy quemando! ¿Sabes? ¡Estoy ardiendo! ¡Dios! ¡Paso, que voy ardiendo! Madre mía, bueno, la primera prueba ha sido fácil. Muy fácil, podemos decir. Pero bueno, si solo llevamos 7 minutos, si llevamos ya 30, vamos a ir a la hostia. Entonces, ¿algo que comentar, juego Víctor? Que te veo ahí empanado. No. A mí Portal es uno de mis videojuegos favoritos. ¿El tuyo? Y sí. Pero más que el 1 o más que el 2, cuidado. A mí me gusta más el 1 por la sencillez. El 2 es ya más... Complicado. Sí. Y como que quieren alargar la historia. Sí, a ver, vamos a ver. Esto es fácil, ¿no? ¿O esto es difícil? A ver. Vale, ¡abre! Espera, ¿qué me has hecho? Quiero salir, quiero entrar. Ah, mira, con el triángulo puedo ver lo que está haciendo Ornake, que está haciendo algo, que no sé qué es, pero bueno. Ya está, prueba pasada, vámonos. Vale. ¡Wow! Estoy violando un agujero. ¡Wow! Estoy violando un agujero. ¡Wow! Mira, vamos a saludar a GLaDOS. ¡Ja puta! A ver. Luego también hay pruebas con botones, con cubos, con portales, con láser. Creo que también tenemos torretas o algo así, ¿no? A ver. ¿Y esto cómo era? A ver, espera. Que me estoy perdiendo. Que me tengo que acordar. Que hace tiempo que no juego a Portal. Creo que hay que pulsar el botón los dos a la vez. Yo ya los he probado. Yo ya estoy. No, hay que pulsar los dos a la vez. Vaya, hombre, si los he pulsado, a ver. Creo. Vete para abajo, a ver. Sincronización. Esto es lo que falla, a ver. Primero abajo. 1, 2, 3, ya, vamos. Ahora los de arriba. Ya los he pulsado. No, pero que hay que pulsarlos 1, 2 y 3 y luego subir y otra vez pulsarlos a la vez, ¿no? Joder, ya estamos con los problemas. Empezamos bien. A ver, espera, voy a intentar crearme el portal. Vale, lo he hecho mal, un momento. Vale, ahí está. Estoy listo. 1, 2, cagando leches. Yo ya estoy. Perfecto, joder, ya era hora. ¡Oh, mira! Voy a jugar al fútbol. No, dámelo, maricón. Ah, Dios, voy a jugar al fútbol. Ah, mira, soy Casillas. Ah, uy. ¿Y esta bola? ¿Esto dónde va? Ah, esto va aquí. Ay. Como equipo lo hacéis muy bien. Oh, gracias. Bueno, los mensajes de GLaDOS, yo creo que a ti, Ornake, te van a encantar, vamos. O sea, te va a intimidar, podemos decir. El sarcasmo es su bandera, desde luego. Bueno, y aquí tenemos a Ornake 1, que es una especie como de supositorio, una cosa muy rara. No sé por qué te han puesto tan puntiagudo. ¡Ah, tienes una antena detrás! ¡Anda, coño! ¡Qué guay! Eso es para pillar la wifi, ¿no? ¿O cómo? Escuchar la radio.
Ah, claro, mientras ahí. O si hubiera algún espía por detrás. A ver, prueba 3. A ver. ¡Hostia, torretas! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Torretas no, láser. No, aquí pone torretas. ¿Ah? Mira. A ver. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Fuera! A ver. Un portal aquí. Y otro ahí. Ahora, y yo igualmente. Espera, a ver si puedo hacerle algo a GLaDOS. Uy, GLaDOS. Está un poquito... ¡Hola! Un segundo. Está un poquito desviado el rayo. A ver, ahí las da. Joder, fotos. Madre mía, o sea, me regalaban una foto si muero. Qué bien, qué interesante. Aquí hay torretas, aquí sí que hay torretas. ¡Oh! ¡Hola, bonita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Torreta! ¡Qué mona es! ¡La tengo, tengo, tengo cubo! ¡Tengo cubo, tengo cubo! Tengo... Vale. A ver. ¡Ah! ¡Déjame! Dale a ellas. Dale a ellas, ellas son las malas. A ver. Ahí estamos. ¡Sentry! ¡Monstruos! ¡Son de los nuestros! No, no son de los nuestros. Y ahora, a ver. Uy, ¿cómo cae ese? Uy. Cuidado, que te quemas. Uy. A ver, yo creo que tengo que hacer algo. A ver, no, así no. No, a ver. Hay es que... mía, me la llevo. No, yo... vamos a jugar con ella. Ah. Oh, mira, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la bautizamos? Ah, mira, aquí hay otra. Hola. La voy a llamar... A ver, de pie. Ahí. Hola. Uy. Joder, la tuya se cae. Vamos bien. Vamos cojonudo. A ver, esto... ¿Pero qué haces? Que no se tiene dieta. A ver, es que es muy... Joder, tú no has jugado al Garry's Mod, ¿eh? No has jugado. No son activas, no disparan siquiera. Apoyazos la tiro. ¡Uy, que la tiro! No. ¡Buah! Madre mía. Bueno, vamos a seguir con el puzzle, que esto se nos va de las manos. ¡Joder! ¡Qué desviación, chaval! ¡Qué bien lo he puesto esto, joder! A ver. ¿Qué ha pasado? A ver. Un momento, a ver. Si yo esto lo giro... A ver. Ahí, casi. Es que lo estoy haciendo con el joystick y es difícil. Ahí. Perfecto. Pero ahora hay un problema. ¿Qué problema? ¿Cómo salimos? Ah, coño, espera. Hay que redirigir el rayo. Espera. Espera. Uy. Ahora sí. Ah, de puta madre. Lo hemos hecho bien. Ya está. Saltar. Espera, me llevo mi torreta, que yo la quiero. Bueno, hay un trofeo en Portal, si os habéis pasado el modo historia, que es llevarse una torreta y mirar lo que pasa. ¡Oh! Espera, ¿se puede conseguir un logro con eso? Pasa. Sí, mira. A ver. Dame una. Hay que poner otra vez los portales. Mira. Es ahí. Es verdad. Y ahí. Venga, ponlos. Ahora, coge la torreta. La coges. Entras. Vamos y cuando rompes unas reglas, creo. Te tiene que dar un trofeo. Y si no, es una cámara de pruebas. Que lo tenía ya. Es que lo tenía ya. Ah, bueno, pues. ¿Qué nivel vamos ya? ¿Este es el 2 o otra vez el 3? El 3, bueno, sigue jugando Víctor ahí en la nube. Sí. Sigue vivo. Entonces, para aquellos que quieran jugar conmigo, o si queréis jugar con Ornaque o juego Víctor, pues ellos me van a pasar lo que son sus IDs de Steam. Yo os dejo el mío de la PlayStation 3 y me decís qué días podéis jugar.